junto con todos los que se unen por los medios de comunicación con esta celebración, comenzamos la segunda semana de Cuaresma, sabiendo que para lograr una verdadera conversión debemos dejarnos impregnar por la palabra de Dios. Hoy, en la cercanía de la fecha del aniversario de nacimiento y también de su fallecimiento, hacemos presente en nuestra memoria delante de Jesús a Monseñor Vicente Zaspe, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, recordado en las parroquias de Santa Rosa, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de Luján Porteño, desde donde fue llamado a ejercer el ministerio episcopal en Rafaela y finalmente en la Arquidiócesis de Santa Fe. Pedimos a Dios que lo llene de vida en la gloria y que nosotros siempre recordemos su valentía apostólica y sus enseñanzas llenas de luz para ponerlas en práctica. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Comenzando esta segunda semana del tiempo cuaresmal, vamos a presentarle una vez más nuestro corazón a Dios, confiando en su infinita misericordia, con la seguridad de que siempre está dispuesto a ofrecernos su perdón. Tú que perdonas nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a hacer penitencia. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Hacemos presente también en este altar, como todos los domingos, las intenciones de nuestros hermanos que nos hacen llegar sus peticiones a Dios a través de las redes sociales. Y pedimos especialmente por todos aquellos hermanos que nos acompañan desde sus casas, aquellos que están solos, aquellos que están enfermos, aquellos que están presos. Padre Santo,
que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único». Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia Tenía confianza, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesús? Cristo, el que murió, más aún en el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz que decía: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esa orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se me ocurría comenzar la reflexión de hoy haciendo un paralelo entre la primera lectura del libro del Génesis, que nos relata el sacrificio de Isaac que le pide Dios a Abraham, y el Evangelio que nos relata esta escena tan maravillosa de la transfiguración de Jesús. Nos dice el Evangelio que Jesús llevó a tres de sus discípulos a un monte elevado. Y me quiero imaginar cómo habrá sido esa subida. La subida a un monte elevado seguramente habrá sido con esfuerzo. Habrá tenido momentos de cansancio en que se tuvieron que animar unos a otros para no quedarse quietos y no desbarrancarse. Habrá sido también esa subida un motivo de acompañamiento en el que se habrán unido mucho los tres discípulos y Jesús. Habrá sido también un motivo de alegría ese camino, porque finalmente llegaron a donde tenían que ir. Por otro lado, la primera lectura donde Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo a la montaña que yo te indicaré, también ha sido ese un camino de subida. Y me imagino cómo habrá sido ese camino,
Y entonces entiendo que en el corazón de Abraham habrá habido mucho dolor. Habrá habido preguntas. Me costó tanto tener un hijo y ahora me pedís que lo sacrifique. Habrá habido seguramente en el corazón de Abraham angustia. ¿Y por qué no pensar también? Habrá habido en el corazón de Abraham un poco de bronca. Me estás pidiendo, Señor, lo que más amo en el mundo, mi hijo único Isaac. Entiendo que así es el camino también de nuestra vida, cuando nuestra vida también se hace cuesta arriba. Los discípulos y Jesús tenían que ir a un monte elevado. Abraham e Isaac tenían que ir a la montaña que Dios les iba a indicar. Los dos son caminos cuesta arriba, igual que nuestra vida, que a veces se nos hace cuesta arriba. Se nos hace cuesta arriba por los problemas económicos. Nuestra vida se nos hace cuesta arriba por problemas familiares, por problemas con la salud, por problemas con los vínculos en los que a veces no nos entendemos. Y entonces sentimos que la estamos remando. Hoy quisiera usar entonces la imagen de que la vida se nos hace cuesta arriba, como a los discípulos con Jesús y como también a Abraham, que llevaba el sacrificio a su hijo Isaac. Creo que la tentación, cuando la vida se nos hace cuesta arriba, es decir, no doy más. Cuando la vida se nos hace cuesta arriba, la tentación es abandonar y que nos arrastre la pendiente. Cuando la vida se nos hace cuesta arriba, la tentación es dejar y, en todo caso, ser arrastrados hacia abajo nuevamente a pesar de los golpes y de los accidentes que podamos tener. Entonces, me pregunto cómo habrá hecho Abraham para seguir. Entonces me pregunto cómo habrán hecho los discípulos para seguir. Y creo que en esas dos subidas hay coincidencias. La primera coincidencia es la confianza en Dios. Los discípulos tuvieron confianza en Jesús y por eso lo siguieron al monte elevado. Abraham tuvo confianza en la palabra de Dios. Y por eso, a pesar de todas sus preguntas, cargó leña y lo llevó a Isaac, a esa montaña que Dios le indicaba. La confianza es algo que une a las dos subidas. Y lo otro que une a las dos subidas es la presencia de Dios. Dios no abandonó a Abraham, aunque la vida se le estaba haciendo cuesta arriba, con esa enorme prueba de sacrificar a su hijo. Dios no abandona la cuesta arriba, que es ir al monte Tabor de los discípulos con Jesús, porque incluso cuando lleguen les va a mostrar toda su presencia de Dios cuando se transfigure. Porque en definitiva, la transfiguración de Jesús son esos momentos de luz que iluminan en nuestra vida las oscuridades. Y entonces, en esos momentos de luz que se nos ilumina un poco la vida, es cuando sentimos que Dios no nos deja tirados, que Dios no nos abandona y que Dios nos sigue sorprendiendo. La vida se le había hecho cuesta arriba a Abraham, la vida se le había hecho cuesta arriba a los discípulos, pero confían en que Dios no los abandona. Y por eso siguen adelante. Quisiera pedirle juntos a Dios por todos nosotros, por todos los hermanos que la vida se les hace cuesta arriba, por todos aquellos que, como Abraham, viven momentos de mucha prueba, de preguntas y dificultades, por aquellos que quizá, como aquellos discípulos, no sabían a dónde estaban yendo con Jesús. No abandonemos. No dejemos de tener confianza en Dios, que camina a nuestro lado y que quizá nos sorprenda e ilumine nuestra vida como lo hizo con los discípulos cuando se transfiguró. O quizá nos sorprenda y escuchemos su voz, que nos hace una promesa como la que le hizo Abraham, de que iba a ser padre de una nación
enorme, que iba a tener una descendencia gigante, porque Dios no nos deja tirados a pesar de las dificultades. Quería también hoy recordar a Monseñor Zaspe, como decía el guión, sacerdote de nuestro clero de Buenos Aires, que fue después el primer obispo de Rafaela y fue arzobispo de Santa Fe. Celebramos 40 años de su fallecimiento, y digo celebramos porque su vida sigue siendo para nosotros iluminadora. Hay un texto que dice así, es de 1977 y creo que tiene una vigencia enorme. Dice Zaspe: como en otras etapas de nuestra historia, llegaremos, aunque sangrando, a cubrir las heridas de la división y de la enemistad. Pero si no llegamos a una profunda comunión nacional, no habremos recorrido los espacios más específicos de la reconciliación cristiana. La Argentina necesita de una cierta unidad de criterios para desentrañar el sentido de su historia, juzgar el presente tan complejo y preparar su futuro. Una escala común de valores para afirmar la vida nacional y una cuota inmensa de paciencia y esperanza para recorrer esta etapa difícil y asegurar el encuentro definitivo de la nación. Estas palabras son de Monseñor Zaspe de 1977, un momento oscuro y difícil de nuestra Argentina. Pero creo que son actuales, porque la reconstrucción argentina también se nos hace cuesta arriba. Porque hace años que venimos haciendo grandes esfuerzos y creo que más que nunca es hora de no bajar los brazos ni sentarnos al costado del camino a ver qué pasa. Creo que es hora de seguir caminando, de seguirnos animando los unos a los otros a que no bajemos los brazos, de seguir confiando en que Dios está con nosotros, con esa certeza enorme que nos da la fe. Y es poder decir con San Pablo, como dice la segunda lectura a los Romanos: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios, que acompaña nuestro caminar, aunque la vida se haga cuesta arriba, nuestras intenciones. A cada oración respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que por la santidad de sus hijos muestre al mundo el verdadero rostro de Cristo transfigurado. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por Monseñor Vicente Zaspe, sucesor de los apóstoles, para que pueda, por la misericordia de Dios, celebrar la liturgia del cielo y a nosotros nos otorgue su valentía apostólica para servir a los demás como lo hizo él. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la paz del mundo, para que se haga posible una convivencia armoniosa de todos los pueblos y naciones de la tierra. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que sufren la pobreza, la soledad o la enfermedad, para que uniendo sus padecimientos a los de Cristo, sean un día partícipes de su gloria
y ahora de la compañía amorosa de los cristianos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que siguen esta celebración por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, y cada uno de nosotros aquí presentes, llamados a pasar de la oscuridad al resplandor radiante del amor de Dios, para que no nos desanimemos y confiemos plenamente en el Señor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha las intenciones de todos tus hijos, todos tus hijos, todos tus fieles, aquellos que nos siguen por la radio, la televisión, las redes sociales, aquellos que están aquí presentes. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Dios del universo, el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos en este Padre nuestro por todos aquellos hermanos que la vida se les está haciendo cuesta arriba, para que podamos acompañar, para que podamos estar, para que aquellos que la están pasando mal sientan que Dios no los abandona, como no lo abandonó Abraham en medio de su prueba. Lo hacemos juntos, con mucha fe, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Porque la necesitamos mucho, nos damos la paz del Señor. Este es el Cordero.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que camina a nuestro lado y no nos abandona, aunque la vida se nos haga cuesta arriba. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo
que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera recordar con esta idea de que la vida se nos hace cuesta arriba, que la reconstrucción de nuestro país también se nos hace cuesta arriba, pensar en esta película que últimamente se está difundiendo mucho, La Sociedad de la Nieve, que nos recuerda aquellos hechos de la década del 70 en la cual algunos jóvenes y también gente adulta que iban en un avión y cayeron en la cordillera. Cuando uno ve la película toma conciencia de lo que significa no bajar los brazos más allá de todo lo que vivieron. Recuerdo alguna vez haber compartido con uno de los sobrevivientes una charla que dio en una cárcel. Y él allí decía, nosotros tuvimos que sobrellevar la vida que se nos había hecho cuesta arriba porque teníamos que atravesar la cordillera de los Andes. Y entonces nos decía a todos nosotros, cada uno tiene su cordillera que tiene que atravesar. Cada uno tiene su montaña a la que tiene que subir y no bajar los brazos. Cada uno tiene su vida con la pendiente cuesta arriba que no tiene que abandonar. Por eso, tomando esa imagen de la película, quisiera en esta bendición pedirle a Dios que así como acompañó a Abraham en ese momento de prueba, que así como acompañó a los discípulos y les regaló ese hermoso momento de la transfiguración, nos siga acompañando a todos nosotros. Tenemos nuestras cordilleras para atravesar como argentinos, como país, como comunidad, y cada uno tiene las propias. Aunque se nos haga cuesta arriba, no bajemos los brazos, no abandonemos. Dios está con nosotros, y como nos dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Agradecemos enormemente a la comunidad de la parroquia Santa Rosa de Lima, donde Monseñor Saspe fue sacerdote, así que gracias por haber venido, que no sea la última vez, por favor, porque cantan muy lindo, así que síganos acompañando y recibimos todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga y nos proteja, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos podemos quedar en paz. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.